de Dios, implantada en lo profundo de mi corazón, y cambia mi vida. No será el mismo. Mi mente será transformada por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Gracias, Señor. Yo confieso en esta mañana que yo soy lo que tú dices que soy. Yo tengo lo que tú dices que tengo. Y yo puedo hacer lo que tú dices que puedo hacer. Amén. Pueden sentarse. Gracias, Señor. Dios es bueno. ¿Ya estamos transmitiendo? Ok. Quiero primeramente, antes de comenzar con la enseñanza, dar un saludo a todos aquellos que nos han estado escribiendo, que nos están viendo en diferentes partes, en Argentina, Perú, España, de muchos estados de los Estados Unidos, en Venezuela. Quiero enviarle un saludo a Yajaira Muñoz, es una amiguita que yo tengo allá en Venezuela, la cual aprecio mucho. También en Colombia, también nos están viendo. Ahorita cuando venía hacia acá, está una hermana, amiga mía, se llama Patricia, también nos estaba sintonizando allá en Colombia, en Panamá, Santo Domingo. Y por ahí para abajo está llegando la transmisión y sabemos que va a ser de bendición para mucha gente. Amén. Le pedimos a los hermanos que saquen un momentito y nos escriban cuál es su parecer de lo que están escuchando. Eso es bien importante. Bueno, en esta mañana voy a hablar sobre un tema que he hablado en muchas ocasiones aquí, pero me parece que tengo que volver a reforzarlo. La fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Hay veces que oímos sobre un tema y parece que se nos olvida. Y yo estoy atento a todas esas cosas y me doy cuenta que algunas veces oigo a hermanos que ellos mismos cavan su poza y se entierran ellos mismos con las cosas que dicen con la boca. Y no se dan cuenta de que la palabra habla bien claro que el poder de la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y los que la aman comerán de su fruto. Y yo creo que es sumamente importante porque la Escritura habla mucho sobre eso. La palabra dice que la lengua puede causar un fuego que queme un monte. Nosotros tenemos un poder extraordinario en nuestras palabras. Y algunas veces decimos creer una cosa, decimos que estamos creyendo por algunas cosas, pero hablamos todo lo contrario. Y tu fe tiene que estar alineada con lo que hablas. Tu creencia tiene que estar alineada con lo que dices. Porque es una ley espiritual. Dios creó todo el universo con su palabra. Y sustenta todas las cosas con su palabra. El día que Dios falla su palabra, el universo completo se cae al suelo. Para que usted vea el poder que hay en las palabras. Usted ve en Génesis que cuando Dios creó, fue hablando palabras. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Sí o no? Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Todo lo creó con palabras. Dice que Él, la palabra de Dios es la que crea todo. Y algunas veces nosotros nos olvidamos que nosotros somos seres espirituales, que hemos nacido de nuevo y que nosotros ejercemos el poder que tenemos dentro por medio de palabras, para bien o para mal. Yo me he dado con personas que dicen, yo estoy creyendo por mi sanidad, y se pasan todo el día hablando de su enfermedad. Pues tú no estás creyendo por nada, tú estás pajareando en la mente, creyendo que estás creyendo, pero no estás creyendo nada. Si tu boca no está en línea con lo que tú dices creer, pues tú no estás creyendo nada. Estás creyendo que estás creyendo. A ver si me entienden. ¿Ah? Pero no estás creyendo nada. Porque el que cree, creí por lo cual
hablé. Hay que hablar lo que creemos. Esto no es una cuestión mental, no es con la mente. Tenemos que hablar. Tenemos que confesar lo que creemos en el corazón. Vamos a buscar en Marcos 11. Aquí tenemos una lección que nos dio Jesús y se la dio a sus discípulos. ¿Cuántos aquí son discípulos de Jesús? Ok, pues esto es para ti también. ¿Sabes? En la Escritura hay leyes que trabajan para bien y para mal. Nosotros, por ejemplo, el ser humano ha descubierto la ley de leva, la que causa de que los aviones puedan volar. Y usted sabe que todo lo que usted tira para arriba, ¿se queda arriba? ¿Por qué? Porque hay una ley que lo que lo da, la verdad que sí. Y eso no cambia. Eso está establecido por siempre. Hay leyes espirituales que no cambian. Y lamentablemente estas cosas no se hablan. Y están bien claras. Jesús las enseñó. Aquí Jesús le enseñó a sus discípulos cómo es que funciona la fe. Cómo tú desatas la fe. La fe no es algo que tú tengas en tu mente. Tienes que aprender a cómo desatar la fe. La fe sin obra es muerta. Usted puede tener una fe mental, pero a la fe hay que ponerle patitas para que funcione. Y todo aquí abajo, para nosotros, funciona basado en la fe. Recibimos la salvación por la fe, ¿sí o no? La salvación estaba provista para todo el mundo y está provista para todo el mundo. Cualquier persona que crea en Jesús y lo acepte como Señor, recibe la salvación. Salvación que hacen ya más de 2000 años que está provista para cualquiera que la reciba. El día que una persona recibe la salvación, Jesús no va a volver a morir. Ya Él murió, ya Él suplió la salvación. Pero así también suplió la sanidad, suplió otras cosas que usted tiene que aprender a recibirlas por la fe. Están provistas, tenemos un sinnúmero de promesas. Y están provistas, pero usted tiene que recibirlas. Su papel en este drama es recibir. Si usted no recibe y aprende a recibir, aunque usted tenga derechos, aunque tenga promesa, usted no va a participar de ella. Porque la ignorancia nos incapacita para poder recibir. Te lo voy a decir de otra forma, como dice la Escritura. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, porque le faltó información. No porque Dios quiso que pereciera, no que Dios quiso que fuera destruido, sino por falta de conocimiento. El conocimiento es sumamente valioso. Yo algunas veces me quedo sorprendido cómo hay tantos hermanos tan negligentes y uno le hace el favor de conseguirle incluso hasta libros para ayudarlos, para que se desarrollen y ellos no se interesan. Entonces quieren, cuando se le atraviesa el hueso en la garganta, que el pastor venga y haga una oración y que todo vuelva a su normalidad. La negligencia tiene un precio. La ignorancia tiene un precio. Hello. Y si usted no aprende a edificar su fe en el día de la angustia, en el día de la prueba, en el día que venga el enemigo y le ataque, usted no va a tener un fundamento para pararse firme y usted puede ser derrotado. Jesús lo enseñó claramente, el que oye mi palabra y la hace, le compararé con un hombre que edificó su casa sobre la roca, sobre algo sólido. Y la roca es tipo de Jesús, que es la palabra. Cuando tú edificas tu casa, tu vida, en la palabra de Dios, es difícil que el enemigo te derrumbe. Difícil. Yo diría imposible que el enemigo te derrumbe. Pero cuando eres superficial,
que no echa fundamento, que hace las cosas por encimita, como el otro fundamento que Jesús habló, aquel que fundamenta su casa sobre la arena para no pasar trabajo. Cuando viene el río con ímpetu y vienen los vientos, grande es la ruina de esa casa. Y eso pasa con mucha gente. Yo tengo casi 39 años en el Evangelio y he visto mucha gente que una vez estuvieron en la iglesia y hoy están destruidos. Una vez alabaron a Dios y hoy están destruidos. Están peor que lo que estaban antes. ¿Por qué? Porque no fueron diligentes. Se convirtieron en religiosos, pero no fundamentaron su vida en la palabra de Dios. Sin embargo, conozco otras personas que sí se fundamentaron en la palabra y todavía están ahí firmes sirviéndole al Señor. Amén. Esto es bien importante que tú lo sepas. Ok, vamos a leer el verso 20. No, déjame ver una cosa, un momentito. No, vamos a coger el verso 12 en adelante. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo ¿qué? Tuvo hambre. Y viendo de lejos a una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino que hojas, pues no era tiempo de higo. Ahora, no era tiempo de higo, pero tampoco era tiempo de que tuviera hoja. Cuando la higuera tiene hoja, es porque tiene que tener higo. Pero esta era buchipluma nomás. ¿No? Y dice, entonces Jesús dijo a la higuera, ¿a qué le dijo? Algo que vamos a aprender aquí en esta mañana es que hay cosas que nosotros tenemos que tener la iniciativa de demandar de que sean hechas. No pedirle a Dios que Dios las haga. Estamos acostumbrados a pedirle a Dios que Dios haga esto, que Dios haga lo otro, y Dios espera que tú hagas algo, que tú digas, que tú demandes. Y esto es lo que nos enseña este pasaje. Porque aquí Jesús no se paró frente a la higuera y le pidió a su padre que la secara. Él no le pidió nada a su padre. Él ejecutó con palabras la sentencia sobre la higuera. ¿Cuántos me pueden entender? De igual manera usted tiene que hacer con las enfermedades. No le pidas a Dios que te sane porque ya Él te sanó. Ya Jesús lo llevó en la cruz. Usted háblele a la enfermedad y ordena que muera, que desista, que salga de usted. Si no lo hace, puede estar 20 años pidiendo algo que tienes que demandarlo tú. ¿Cuánto me entiende? Estamos acostumbrados a pedirle a Dios todo y ya Dios nos suplió todo lo que necesitamos. Pero nosotros tenemos que establecerlo aquí en la tierra. La salud, nuestro bienestar en todo el sentido de la palabra. Nosotros somos los que tenemos que establecerlo aquí en la tierra. ¿Y cómo lo hacemos? Demandando de que sea hecho. ¿Amén? Amén. Vamos a seguir leyendo. Entonces Jesús dijo a la higuera, le habló a una mata, a un árbol, o lo que es. Le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron, ¿quiénes? Sus discípulos. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Ahora, la higuera fue creada para producir, ¿verdad que sí? Sin embargo, Jesús le está diciendo algo sobre natura, que nunca nadie pueda comer de ella. Y eso causó que la higuera se secara.
Y en el verso 20 dice: y pasando por la mañana, al otro día, vieron que la higuera se había secado desde ¿dónde? Desde la raíz. Ahora, ¿cuándo comenzó a secarse la higuera desde la raíz? Cuando Jesús la sentenció con sus palabras. Aparentemente todo quedaba igual. Como cuando usted hace una oración y parece que las cosas no han cambiado. Pero si se mantiene firme, la higuera comenzó desde la raíz a secarse, donde no se veía, donde no había evidencia sensorial de que estaba pasando algo. Pero estaba pasando algo, porque Jesús creía lo que decía, que es lo contrario, que muchos cristianos no creen lo que dicen. Algunos dicen creer, pero no dicen, y otros dicen, pero no creen. Y tiene que haber la combinación perfecta, creer y decir. Al otro día, cuando vieron la higuera, vieron que se había secado desde la raíz. Jesús ya lo sabía. Para Jesús no fue sorpresa, para los discípulos sí, porque los discípulos necesitaban evidencia física para darse cuenta de que algo había sucedido. Pero el que vive por fe no tiene necesidad de tener evidencia física para creer la palabra de Dios, solamente la cree. Aunque vea que las circunstancias continúan igual. Aprende a llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Siempre va a haber gente que, incluso hasta religiosos, que se van a burlar de ti. Este dice que está sano, pues yo lo veo todo enfermo, y me veo como está tosiendo ahí. Porque tú estás viviendo por vista y yo estoy viviendo por fe. Tú te estás dejando ya por lo que estás viendo, me estás viendo tosiendo, pero yo estoy creyendo en mi corazón de que estoy sano. Y eso causará mi sanidad completa, con la evidencia. Pero primero creo y después veo. Así es que funciona esto. No es ver para creer, es creer para ver. ¿No te he dicho que si creyeres, qué? Esto es bien importante. Esto es bien importante. Y el por qué muchos cristianos no echan hacia adelante. Y tienen orando 10 y 12 años por algo, pero nunca lo han creído. Nunca lo han hablado. Siempre están hablando la necesidad y no la solución. Usted tiene que hablar la solución. Usted tiene que hablar lo que usted quiere. ¿Amén? Dice, entonces Pedro es presentadito. Buena gente, tiene mi nombre, eso tiene que ser buena gente. Acordándose le dijo, maestro, mira, usa tu sentido para que, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Ahora, pregunto, ¿Jesús le dijo a la higuera, maldita sea? ¿Y por qué Pedro dice que la maldijo? Exacto, porque le dijo algo contra natura. Es como si tú le dijeras a una mujer que ojalá nunca tengas hijos. La mujer fue creada para tener hijos, para producir, ¿sí o no? Decir lo contrario es una maldición. Decir lo contrario a la salud es maldición. Tal vez usted dice, yo no maldigo. Eso tal vez crees tú. Cada vez que tú dices algo contrario a la palabra de Dios, se puede constituir en una maldición. Cada vez que tú le dices a un niño, este va a ser esto y va a ser lo otro, y este muchacho es más bruto, este no aprende, lo está maldiciendo. Este es más cerrado con tubo de radio. Lo estás maldiciendo. Estás diciéndole palabras contrarias a lo que debe ser. Cada vez que usted se para frente a la nevera porque le falló, empieza a decir esta maldita nevera. Este maldito carro.
Si usted vive así maldiciendo, eso es lo que usted va a recibir. Fíjate que la palabra dice maldecir, decir cosas malas. Tal vez usted no pronuncia palabras o esas que se usan allá afuera, que usted considera palabras sucias y malas, pero practica decir cosas peores que atentan en contra de su propia vida y su familia y su bienestar y su futuro. Cada vez que usted, cuando usted oye personas que siempre están hablando negativo, son personas que siempre están hablando maldición. Yo le saco el cuerpo a las personas negativas. Porque son negativas en su creer, en su creencia, y eso le sale por la boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La palabra dice, júntate con sabio y sabio serás, júntate con necio y ¿qué serás? Un necio. Dime, el dicho, el proverbio que popular allá afuera que dice, dime con quién anda. Dime, y yo también tengo un proverbio, dime con quién te juntas y te diré tu futuro. Si andas con gente inteligente, se te va a pegar lo inteligente. Si andas con gente negligente, pues también se te van a pegar todas esas cosas. Y eso es bien importante. Ok. Entonces Pedro, acordándose, dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondió Jesús y le dijo, tened fe ¿en qué? En Dios. Y como dice el original, tened la fe de Dios. Porque Jesús usó la fe de Dios. Dios dice y crea. La Escritura lo dice bien claro. Dios habla y crea. Así es que Dios crea. Él usó la misma ley que Dios usó para crear todo el universo. La palabra dice que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sustenta todo. Cuando Dios dijo, sea la luz, todavía esa palabra está funcionando. Por eso Dios no puede mentir. Y cuando nos hacemos conscientes de que nosotros tenemos poder en lo que hablamos, cuidamos nuestra lengua. Y lamentablemente, usted oye a los cristianos que hablan mucha maldición. Y no sabe que ellos mismos se están perjudicando. Siempre están hablando de sus enfermedades. Porque yo padezco de esto y de lo otro y de esto. Porque mi diabetes y mi esto, mi es tuya. Pues quédate con ella. Mira lo que hablas. Si siempre estás hablando de tu padecimiento, pues es lo que tendrás. No estás hablando de tu salud. No estás hablando de lo que crees, lo que dice la Escritura. ¿Estoy aquí solo o hay gente aquí? Ok. Ahora Jesús va a explicarle a sus discípulos cómo es que funciona la fe de Dios. Él le va a decir cómo es que funciona, cómo pueden ejercer la fe como Jesús la ejerció con la higuera. Jesús dijo, no vio nada al instante, pero sabía que algo había pasado. Se fue tranquilito. Los discípulos vieron cuando él dijo, pronunció palabras en contra de la higuera. Pero todo quedó igual. ¿Cuántos han arrancado un gancho de un árbol? Y ese gancho se ve tan verdecito, tan saludable como cuando estaba injertado en el tronco. Mire, ahora mismo, perdóneme, señorita. Ok. ¿Qué pasa? Igualita. La que está aquí y esta, mira el colorcito. Está igual, ¿verdad que sí? Ahora, la vas a ver mañana a ver si está igual que eso. Ya comenzó a morir. Ya no le llega savia, no le llega nada. Ya no le llega vida.
ya está en un proceso de muerte, aunque se ve igualita que aquella, saludable igual que la matita. Pero ya usted verá que se va a secar. Y cada vez que usted habla palabras negativas o que usted ve que las cosas aparentemente no surge nada, tu palabra negativa está trabajando para ti en tu contra. O tú oyes personas que siempre están, ay, que yo esto, que yo lo otro, ay, bendito yo, pobrecito de mí, ay, nosotros los pobres. Usted siempre será pobre toda su vida. Porque eso es lo que tú hablas, eso es lo que tú crees, ese es el concepto que tú tienes de ti. Es bien importante tener un buen concepto de uno mismo para poder desarrollarse en la vida. Tú eres lo que tú crees que eres, no lo que se supone que tienes que ser. ¿Amén? Tú eres el arquitecto de tu futuro. Tú eres el arquitecto de él. No es Dios, eres tú. Él te puede tratar de dirigir, pero tú eres quien tiene que caminar el camino. Él te dice la senda por donde tienes que caminar, pero no la va a caminar por ti, tú tienes que caminarla. ¿Sí o no? La mayoría de ustedes que fueron a la escuela, ¿qué fueron? ¿Aprender para qué? Para tener un mejor futuro, ¿sí o no? Porque para comer, dormir y hacer otras cosas no se necesita tener conocimiento. Eso no lo hace por intuición, ¿sí o no? Como los animales. Ellos comen, duermen, defecan y hacen de todo automáticamente. Y no hacen más nada. Lamentablemente hay personas que viven así. Existen, pero no viven. Existen en este mundo, pero no producen nada, no viven. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú te dejes sentir aquí en la tierra como hijo de Él. Que seas un buen representante del cielo. Amén. Ok, vamos a seguir leyendo. En el verso 23 Jesús le va a decir cómo que funciona esto. Dice, de cierto os digo que cualquiera, say after me, cualquiera. Repeat. Again. Estaba aprendiendo inglés conmigo. Tengo que aprender. Ahora tengo que estar viajando para New Jersey. Tengo que practicar otra vez. Cualquiera. No dice los apóstoles. No dice el pastor. No dice el misionero. No dice el ungido. Cualquiera. Este es para cualquiera. Usted está entre los cualquiera. Está incluido ahí, ¿sí o no? Dice, cualquiera que dijere. ¿Y cómo se dice? Hablando, con la boca. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Y no dudare en su corazón, sino que ¿qué? Creyere. ¿Qué? ¿Que creyere qué? Que lo que dice le será hecho. Lo que dice. Hay que creer en lo que decimos. No es decir solamente por decir, hay que creer lo que decimos. Hay que creer que tenemos poder en lo que decimos. Hay quien dice por decir, pero no cree que lo que está diciendo. Fíjate que te dice solamente creer una sola vez, pero te dice decir varias veces. Cualquiera que dijere a este monte. Ahora nosotros, yo compartí esto jueves, nosotros cuando hablamos de monte, ¿en qué pensamos? ¿En una montaña? Pues no. Hemos estado equivocados, no es una montaña. Es un cúmulo de árboles.
Cuando usted ve muchos árboles, dice, mira para ese monte. No necesariamente es una montaña. Él le habló a un solo árbol. Ahora Jesús le está diciendo, ustedes pueden hablar a muchos árboles, a un monte completo. No tan solamente a uno, como yo hice con la higuera. Ustedes pueden hablar a un monte completo. Y si no duran en su corazón y creen que será hecho lo que ustedes digan con la boca, le va a ser hecho. ¿Cuántos me entendieron? Amén. Así es que funciona la fe. No le haga caso a esos maestros que aparecen por ahí en Facebook hablando mal de la confesión y de declarar. Son unos ignorantes de lo que están hablando. Déjate de guiar por la palabra de Dios. Jesús lo enseñó claramente. Esto es fácil de entender. Él está enseñando, mira, así es que funciona la fe. Si tú crees en tu corazón y dices con tu boca y crees lo que dices con tu boca, te será hecho. Y yo le dije a una mata, y tú le puedes decir hasta un monte, que se desarraigue y se eche en el mar y te será hecho. Y ese tipo de cuántos problemas tú puedes enfrentar. Tú le pides a Dios por tus problemas en vez de hablarle a tus problemas. Y espero que de hoy en adelante tú no le pidas a Dios por tus problemas, tú le hables a tus problemas. Quítate del medio. Problemas financieros, en el nombre de Jesús, te ordeno que te quites del medio. Yo soy próspero, soy bendecido. Ay, Señor, bendíceme. Ay, Señor, pasa por aquí, Señor. Pasa por aquí. Háblale a tu problema, háblale a tu monte. Aquí Él no está enseñando de que le pidas a Dios, sino que ejerzas tu fe. Que es lo menos que hace la gente. Háblale a tu enfermedad. Tú no me perteneces, en el nombre de Jesús. Por sus llagas yo fui sanado, por lo tanto, te maldigo. Y te ordeno que sueltes mi cuerpo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y te prohíbo manifestarte en mi cuerpo. Ahí estás ejerciendo tu fe. Estás hablando lo que estás creyendo. Pero hay veces que hay personas que me dicen, estoy creyendo, pero estás hablando. Estás creyendo una cosa, pero te pasas hablando lo contrario. Dice que estás creyendo por la solución de tu problema, pero te pasas todo el día hablando del problema. Lamentablemente es así. Yo veo a la gente que algunas veces, yo antes, cuando yo estaba en el seminario aprendiendo todas estas cosas, pues yo, a mí me gustaba, no que me gustaba, automáticamente yo corregía a la gente cuando me hablaban cosas negativas. Ya no lo hago para no hacer sentir mal a la gente. Pero cuando yo veía una persona hablando cualquier cosa negativa, yo rápido lo paraba y le decía, estás hablando mal. ¿Tú eres creyente? Pues demuéstralo. Habla lo que Dios dice. Hazte eco de lo que Dios dice, no de lo que dicen las circunstancias. Toda circunstancia está sujeta a cambio. Y quien la puede cambiar eres tú, no Dios, con tus palabras. Ay, ustedes se dan la gloria. Usted cree, no, mire, cuando usted ve a esta gente calvinista que me oyen hablar así, pues dicen, ah, ustedes usurpan la soberanía de Dios. Ustedes se ponen bien religiosos. Dios es soberano, Dios hace las cosas como Él quiere. Ya Dios estableció lo que Él quería. Yo tengo que hacerme eco de lo que Dios dijo que Él quería. Y establecerlo aquí. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Podemos hacer lo que Dios dice que podemos hacer. Tenemos lo que Dios dice que tenemos, pero si no lo proclamamos. La palabra dice en Salmo 107, verso 2, díganlo. Díganlo, los redimidos de Jehová, los que han sido redimidos del poder del maligno. Háblenlo, yo soy libre del poder del maligno. El diablo no tiene nada en mí, como Jesús mismo lo dijo.
Por allá anda el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Y tú ves la mayoría de los cristianos llamando a las emisoras, oren por mí que el diablo está, lo tengo aquí trepado. El diablo me está dando duro. Se me metió a la casa. Me apaga la luz. Me abre las plumas. Me abre las ventanas. Me apaga el abanico. Pues bótalo. Bótalo de tu casa. Se lo dice en inglés, get out. Get out of my way. Salte de mi camino. Pero sabes qué vergüenza es. Oren por mí, las malicias. Tengo muchas malicias. El diablo está sobre mí. Estoy deprimido. Ese es el lenguaje que tienen muchos cristianos. Le dan más gloria al diablo que a Dios. Yo te voy a decir una cosa, tú puedes llamar a cuanta emisora hay, puedes venir aquí para que yo ore por ti y todo, pero si tú no ejerces tu fe, el diablo te va a dar por la cara. Si te puedo orar por ti, te puedes sentir un momentito, ay, me siento bien ya, ay, ¿qué es esto? Pero al ratito vuelvo a volver otra vez. Porque quien tiene que ejercer la autoridad en tu casa eres tú. Quien tiene que establecer las cosas eres tú. Si tú no hablas, si tú no le dices a la higuera, pues la higuera se va a quedar igual. Me acordé de algo. Si yo predicara mensajes superficiales, diría, ¿cuál es tu higuera? ¿Cuál es tu higuera, hermano? ¿Cuál es tu monte? No importa cuál sea tu higuera, cuál sea tu monte, tienes que aprender a hablarle a ese monte. Y a decirle, desarráigate y salte de mi camino. Si no lo haces, Dios no lo va a hacer por ti. Vamos a leerlo nuevamente, porque de cierto os digo, verso 23, que cualquiera que dijere, subraye dijere, si puede subrayar su Biblia, hágalo. Que no la va a profanar. Si usted tiene miedo de profanar su Biblia, búsquese, como dice el hermano Kenneth Copeland, búsquese un nicho de eso de cristal, meta la Biblia ahí y le prende una vela. Cualquiera que dijere algo específico, en este caso, a este monte, que le dijera que quítate, quítate, diga quítate, quítate. Mala finanza, quítate. Enfermedad, quítate. Problema, quítate. Así es que tiene que aprender a hablar, marido. Chicos, voy a leer un pasaje aquí que dice, marido, amar a vuestras mujeres. No era para que dijera aquí. Acá hay alguna que... ¿Hay alguna que dice eso? Ok. Ay, Señor. Quítate y échate en el mal. ¿Y qué más dice? Y no duda de dónde. Si no creyere que será hecho lo que dice. Hermano, estoy creyendo. Sí, estás creyendo, pero no lo estás hablando. Yo estoy creyendo por mi sanidad, pero no las estás hablando. No estás creyendo correctamente. No le estás diciendo a tu enfermedad, quítate. Hello. Le estás pidiendo a Dios que la quite cuando tú tienes que decirle, quítate. Pero esto es lo más importante. Creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga
le será hecho. No está solamente lo que crea, sino lo que diga. ¿Cuántas veces dice decir aquí? Cuéntela. Tres o cuatro, ¿verdad? ¿Cuántas dice creer? Una. Esto no es una doctrina nueva. Yo te estoy dando la cita para que tú lo puedas leer. Esto lo dijo Jesús, esto no lo dijo un concilio ni lo dijo un predicador. Esto lo enseñó Jesús a sus discípulos y ellos lo aprendieron bien. Cuando Pedro y Juan se encontraron con aquel cojo de la hermosa, dijo: plata ni yo lo tengo, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, ellos no llegaron donde el cojo y empezaron: oh Señor, ay Dios mío, la misericordia de la muerte. ¿Verdad que no? ¿Y eso es lo que hacen hoy? Tú ves, ya Dios está funcionando. ¿Verdad que sí? Nosotros acostumbramos, nos piden oración y lo primero que hacen algunos es resmillarse. Se ponen espiritual. Como que si ellos con esa cara, Dios va a decir: ay bendito. Cuando, oiga bien, cuando usted vaya a orar por alguien, no le pida a Dios que intervenga, ejerza su autoridad, ejerza su fe. Con eso no le estás robando la gloria a Dios, estás dándole gloria a Dios porque le estás creyendo lo que Él dijo que tú podías hacer. Pedro y Juan no se juntaron: dame la mano, dame la mano, dame la mano. Y tú también, nada más. Vamos a ponernos de acuerdo para que la hermana reciba su sanidad. Ay, bendito Dios mío, estamos de acuerdo. ¿Pedro hizo eso? No. Pedro sabía que tenía un nombre que era sobre todo nombre, que le fue dado para que en su nombre echaran fuera demonios, sanaran enfermos. Y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. La palabra nos dice: y pondrán las manos sobre los enfermos y le pedirán al Padre que los sane. No, y sanarán. Usted está ejerciendo su fe. Usted está ejerciendo. Claro, cuando pase lo que pase, si la persona cree y se junta contigo, hay milagros, usted le va a dar la gloria a Dios. Amén. Nosotros no usurpamos la gloria de Dios, pero creemos lo que Él nos dijo. Y si Él nos dijo que podíamos, podemos. Amén. Esto no es religión. Esto es palabra de Dios. La religión te enseña a ser un bobolón espiritual. You understand what I say? Bobolón espiritual. You listen to me? ¿Eh? Bobolón espiritual. Un bobolón espiritual que no sabe ni lo que quiere y te crees que es porque te arremillas y haces una oración y Dios te va a oír, cuando tú tienes que ejercer, la mayoría de las veces tú eres quien tiene que ejercer tu fe. Amén. Dice que lo que diga será hecho. Ahora, cuando lo dices, no necesitas evidencia sensorial con los cinco sentidos para creer que ha sido hecho. Solamente lo crees. Jesús no tuvo evidencia sensorial cuando maldijo la higuera. En ese momento estaban los discípulos ahí y todo quedó igual. Todo quedó igualito. No había evidencia física de que la higuera estaba secándose, aunque se estaba secando desde la raíz, de donde no se veía. Nosotros necesitamos ver algo para creer, y eso no debe ser así. Uno ora por una persona, hermano, y recibe: no se lo sentí nada.
No me caí al suelo como aquel. ¿Y qué tiene que ver con que si hay gente que se cae al suelo y se levantan igualito? Porque andan por los sentidos, andan en la carne. Cuando la palabra dice andar en la carne es cuando tú hablas que tú andas conforme a los sentidos, a lo que ve, a lo que palpa, a lo que huele, a lo que. Ahora, el que anda por fe no necesita evidencia de los sentidos, porque lo está creyendo en el corazón. ¿Cuánto me entiende? Es bien importante que tú tengas eso presente. Búsquese un momentito. Proverbios 18:21. Búsquelo, después lo que lo encuentre, subráyelo. ¿Me avisa cuando estén ahí? Amén. ¿Qué dice ahí? La muerte y la vida. Ahora yo lo voy a poner de esta manera. La maldición y la bendición están en poder de tu lengua. ¿Hablas bendición o hablas maldición? ¿Hablas vida o hablas muerte? Ay, yo creo que a mí me quedan dos o tres afeitas. Yo creo que yo no duro más. Desde este año yo no paso. ¿Tú no has visto personas que magnifican sus enfermedades? Y si, como que se glorían en ellas. Vaya a una sala de emergencia, vaya y siéntese. O a una sala de esa de los doctores para que usted vea a la gente hablando. Hermana, ¿qué le pasa? Ya, yo... ¿Tiene una enfermedad? ¿Cuál no tengo? Y tuve que una hermana, a mí el año pasado me operaron. Mire, tengo una incisión de aquí a aquí. Y la otra dice, ¡ay! Eso no es nada. Mire, yo desde aquí hasta donde la espalda pierde el nombre. Ahí me operaron así. Y a mí la diabetes me está matando. Y entonces la otra dice, y a mí también. Yo tengo, no, usted no sabe cuántas cruces tengo yo. Y hacen competencia. Y mi doctor, si es Ibarita de eso, de allá al campo. Mi doctor, Dios bendiga, tiene unas manos santas. Y empiezan a gloriarse y a competir. ¿Cuál ha estado más? No, yo estuve un mes casi en coma. Y sale la otra. Yo me comí la coma. Y hacen competencia. ¿Tú sabes que hay gente que le gusta que le cojan pena? ¿Verdad que sí? A que usted no vea... Esos que piden en las luces y eso, a que usted no ve que se te paran en la ventana en el carro y te hacen, ¿me puedes? Estoy contento hoy. ¿Verdad que sí? Te ponen una cara triste así, una cara. Hay gente que le gusta manipular. Hay gente que usa las enfermedades para manipular a otros, para que le cojan pena. Eso es un error. Si tú coges algo tan trágico como una enfermedad para manipular personas, te puedes buscar un lío. Te puedes morir antes de tiempo. ¿Amén? Amén. Ok, leemos.
La muerte y la vida están en poder, ¿de dónde? De la lengua. O hablas vida o hablas muerte. Eso no lo escribí yo. Ahí no dice Pedro Cotto Version. ¿Verdad que no? La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama, que la lengua, el hablar, comerá de qué? De su fruto. En otras palabras, vas a cosechar lo que hablas. Palabras te dan cosecha. Palabras son semillas. Jesús lo enseñó. El sembrador siembra la palabra y enseguida viene Satanás a robar la palabra que fue sembrada ¿en dónde? En sus corazones. Para que no crean y se salven. Por eso Satanás quiere ponerte palabras en tu boca, negativas, maldiciones, rencor, ira, contienda, bochinche. Usted no sabe el daño que hace el bochinche. Las personas bochincheras están sentenciadas por Dios. Porque Dios es bien desagradable la persona bochinchera, persona que calumnia. Pues es bien importante, hay gente que dice, pero ¿por qué a mí todo me sale mal? Pero busca, examina tu lengua. Busca esa área, a ver qué es lo que tú estás hablando, qué estás diciendo. Palabras son semillas. Cada vez que tú hablas, estás sembrando. Me acuerdo en una ocasión, ¿cuántos conocen al hermano Ronald Short? Un amigo mío, que fue mi maestro en una ocasión. Hubo un hombre que habló mal de él. Dijo cosas que no eran. Lo difamó. Después esa persona se arrepintió de lo que había hecho. Vino donde él, le dijo, le pidió perdón y todo. Y el hermano Ronald Short le dijo, yo te perdono desde el momento en que supe que estabas hablando mal de ti, de mí, porque yo no me iba a echar esa carga, yo no le puedo guardar rencor a nadie, ni resentimiento a nadie, porque eso me hace daño a mí, no le hace daño a la persona. Aprenda bien eso. La falta de perdón no le hace daño a la persona que tú no quieres perdonar, te hace daño a ti, te cierra las puertas del cielo. Y él le dijo, yo no he vivido con el rencor contigo, yo te he perdonado desde que supe que estabas hablando mal de mí. Como cuando Esteban y él le dijo, perdónalo porque no sabes lo que hace. Entonces le dijo, pero quiero enseñarte algo. Te voy a enseñar una lección. Y le dijo, si yo cojo una funda de una almohada llena de plumas, y la abro y dejo que el viento se lleve las plumas, ¿tú crees que pueda nuevamente recoger todas esas plumas y meterlas en la... Imposible, ¿verdad que no? Y así mismo es cuando tú hablas de alguien. Eso no lo puede, eso sigue rodando por ahí y cada vez le van añadiendo un poquito más. Porque así, lamentablemente, así es que la gente actúa. Para hacerlo más sensacional le añaden un poquito más. Es imposible volver a recoger esas palabras para atrás. Yo te perdono, pero lo que tú dijiste de mí todavía está rodando en el mundo. Por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Con nuestras palabras podemos asesinar a una persona moralmente. Con nuestras palabras podemos hacer mucho daño. ¿Amén? Lo que salga de tu boca no volverá atrás vacío. Como cuando la palabra dice que lo que sale de la boca de Dios no torna atrás vacío. Siempre arrastra algo. ¿Amén? Y alguna gente se pregunta, ¿pero por qué a mí todo me sale mal? ¿Por qué a mí todo esto que se puede? Esto, ahí están tus palabras. Usted tiene que aprender el lenguaje de Dios. Y Dios es amor.
Ninguno de ustedes tiene el derecho, oiga bien, de hablar mal de otra persona a menos... Hermano, no tiene ningún derecho. Pero a menos que no pase tiempo orando por esa persona. La gente es bien suelta para hablar, pero no para orar. Y para divulgar, pero no para orar. Si usted se cree espiritual, más que otro, pues demuéstrelo orando por aquellos que tienen falla. ¿Ok? Vamos a seguir aquí. La muerte y la vida están en poder de la lengua. No está en poder de la oración y el ayuno. ¿Sabe? Hay muchas personas que piensan que todo lo resuelven con oración y ayuno. Así fue que adoctrinaron a muchos. Boa. ¿Verdad? No, porque lo mío es boa. Biblia, oración y ayuno. Pero no corrigen su lengua. Y usted puede meterse en un lugar, ayunar 40 días, 40 noches, pero si no refrena su lengua y no habla lo correcto, eso fue en vano. Cuando Jesús ayunó 40 días y 40 noches, ¿quién se le presentó? La gloria de Dios. Un ejército de ángeles. Quien se le presentó fue el diablo para tentarlo. Y que Jesús le dijo, estoy ayunado y orado. Tengo 40 días de ayuno, no te me vayas a pegar. Que tengo la unción en óptimas condiciones. No, Jesús no usó nada de eso. Jesús dijo, escrito está. ¿Ah? Usó la palabra. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús pudo haber dicho, pero tú no estabas presente antes de yo empezar el ayuno, que cuando me bautizaron, mi padre habló del cielo y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Tú no estabas ahí? Jesús no usó eso, pudo haberlo usado. Las experiencias no te valen de nada en momentos dados en que tú tienes que ejercer la fe y usar la palabra. Tú no puedes decir, no, el domingo pasado caí al suelo, se me pararon los pelos, sentí la presencia de Dios, dancé, corrí, reí en el espíritu. Y el diablo dice, ¿qué me importa a mí eso? Ahora, ¿eh? Ahora estamos tú y yo de frente, ¿qué vas a decir? Ahora, cuando tú usas la espada del espíritu, escrito está, in the name of Jesus. Ay, santo, en inglés lo digo. Get out of my way. Búscase en primera de Pedro. ¿Están aprendiendo algo en esta mañana? Primera de Pedro 3:10. Se nos ha enseñado a orar, pero no se nos ha enseñado a hablar. A confesar lo que Dios dice. A hablar con nuestra boca lo que Dios dice. A declarar lo que Dios dice. Naldo. Me avisa cuando estemos ahí. Porque, así empieza, ¿verdad? El que quiera amar la vida y ver días que, ¿qué tiene que hacer? Refrene su lengua del mal y sus labios no abren ¿qué? Engaño. Ahora, la palabra de Dios es la verdad. Todo lo que tú hables contrario a eso es engaño. Todo lo que tú hables que no esté conforme a la palabra de Dios es engaño. No es verdad. La verdad es esto.
Si tú permaneces en la verdad, serás verdaderamente libre. Pero tienes que conocer la verdad. La verdad aquí no te libera. Aquí está la verdad, la palabra de Dios. Te la puedes poner en el pecho, la puedes poner en tu casa abierta, todo eso, pero eso no hace nada. Cuando esto está dentro de tu corazón y habla, sale por tu boca, entonces es que tiene efecto. Entonces es una espada. Mientras esté aquí, podemos decir que está en el estuche. ¿Sí o no? Mientras esté aquí, está en el estuche. Tú eres un soldado, tienes una espada, la tienes ahí en la cintura, en el estuche. Pero mientras esté ahí, el enemigo te puede matar fácilmente. Vas a tener que sacarla y pelear. ¿Sí o no? Y mientras tú creas que crees y que tienes el conocimiento de algo y no lo sacas por tu boca, es como tener la espada metida en la vaina. Nada pasa. Tienes que hacer lo que Dios dice, no lo que tú creas. Hay gente que dice, no, pero a mí nunca me han enseñado eso, pero no te han enseñado nada, mijo. El hecho de que a ti no te hayan enseñado estas cosas no quiere decir que eso es falso. Porque hay gente que son así, tú sabes que... A mí, mi concilio, ¿no? A mí que me importa tu concilio, tu lío, a mí lo que me importa es lo que dice aquí. Yo no me rijo por lo que enseñen las denominaciones, yo me rijo por lo que enseña Dios en su palabra. No tengo nada en contra de las denominaciones, pero primero es la palabra de Dios. Dice, porque el que quiera, o el que quiere amar la vida y tener días, ¿qué? Buenos. Tú puedes ser el arquitecto de tus días buenos y puedes ser el arquitecto de tus días malos. Depende de lo que siempre tú sales por la boca, lo que tú siempre estás hablando. Siempre estás hablando de achaques, de enfermedades. Me duele todo. Me duele hasta la coronilla. Ay, ¿a ti no te da pena de mí? No me da ninguna pena. O sea, yo he aprendido en la vida a no cogerle pena a la gente. Compasión y pena son dos cosas diferentes. Algunas personas lo que me dan es compasión porque sé que no los puedo ayudar. Tú no te has visto con una persona que tú quisieras ayudarlo, pero sabes que no puedes ayudarlo por causa de su actitud. ¿Verdad que sí? Tú quisieras ayudarlo, pero por causa de su actitud no lo puedes ayudar. Entonces lo que puedes tener es compasión. No pena. La pena no ayuda a nadie. Pastor, yo no le doy pena. A menudo no me das pena, a menudo tú me das compasión. Pero la pena no ayuda a nadie. ¿Amén? Proverbios 21:23. Ya mismo lo suelto. Cuando yo vea que el nivel de hambre de ustedes está bien, que se les nota ya en la cara, entonces lo suelto. Hay algunos que no lo pueden disimular. Se ponen como el león de la metro. Ahí. Y yo sé que me están enviando un mensaje subliminal. Pastor, tengo hambre. Me avisa cuando estemos ahí. 21:23. ¿Sabe lo que son proverbios? Proverbios son dichos callejeros. Dichos que se decían para aquel entonces. Salomón recopiló los dichos que se decían, que eran verdades. Como decir, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es una verdad. Eso puede ser un proverbio. Salomón no lo puso ahí porque para el tiempo de él no lo decían. Pero es un proverbio. Pero él puso, el que se junta con necio, necio será. Pero esto es bien importante porque son principios que uno tiene que aprender. Y te dice, el que guarda su boca
y su lengua, su alma guarda de qué? De angustia. Hay algunas personas que la angustia que tienen es por lo que hablan. Déjame decirte algo, no todo lo que tú pienses debes hablarlo. Porque la mente es la sede donde el diablo tira sus dardos. Él te tira un dardo para que tú lo hables. Y él sabe si lo recibiste cuando hables tu boca. Y él sabe cuando no lo recibiste, cuando hables tu boca en contra de lo que estás pensando. Hay gente que habla sin pensar. Y es mejor que pienses antes de hablar. Porque todo, tú te haces preso de lo que hablas. Nos hacemos presos con los dichos de nuestra boca. Creamos una cárcel para nosotros mismos. Nos encerramos nosotros mismos con lo que decimos. Y eso te lo enseña la Escritura. Eso, esto no es una doctrina nueva ni algo. Pues gente, porque no ha habido algo. Ay, y de, ¿y esa doctrina? Como uno me escribió, ¿y de qué concilio es usted? Y de ninguno. Tengo que hacer algún concilio para... No venga a mí con ese juego. Como cuando yo empecé la iglesia, me dijeron, si no te unes a un concilio, te van a cerrar la iglesia y el gobierno. Y dije, sí, no me digas. Lo que quería era que yo me juntara con... Gracias a Dios que nunca lo hice. Y Dios nunca me ha dirigido a eso. Para poderte hablar con libertad. Proverbios 4:24. Rapidito. 4:24. Si quieres librarte de angustia, tienes que ver lo que dice. Proverbios 4:24. Aparta de ti la perversidad de qué? Y aleja de ti la iniquidad de qué? De los labios. Hay gente que habla perversidad. Hay gente que habla iniquidad. ¿Tú has hablado con gente que son exageradas? Yo me acuerdo que mi pastor siempre hablaba sobre eso, cuando hablaba sobre este tema. Gente que todo lo exagera. Pasa por un sitio y un pejo salchicha de esos chiquititos lo ladró y dijo que entonces quería que un Doberman. Yo pasé por allí un Doberman, un Pitbull. Por poco me dieron... Hay gente que le gusta exagerar. Que tú te dejas llevar por ello y dices, wow, de verdad. A mí me molesta la gente que todo lo exagera. Exagera la nota. Esas son palabras perversas. Ay, tengo un dolor de cabeza que me está llevando el diablo. Ahí está. Ah, sí. Pues estás seguro que te va a llevar. Si hay gente que habla así. Uno de la cabeza que no lo soporto. ¿Ah? Tú estás enlazándote con tu boca. Estás hablando negativo. Me está bajando una piedra. Proverbios 14:23. Rapidito. Dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios... ¿Qué dice? Empobrecen. Las vanas. Tú sabes lo que es una palabra vana, una palabra que no produce nada. Por eso usted ve que las personas que siempre están diciendo, porque nosotros los pobres nunca saldrán de la pobreza. Porque ellos lo dicen, ellos lo hablan. Hello, mejor dicho, nosotros los bendecidos. El Señor me ha bendecido con toda bendición. Nosotros los pobres, nosotros los humildes. Y pues te ponen una cara de... Y me tiene más cara de zángano que de humilde. Hello.
Nosotros los cristianos debemos sentirnos orgullosos de que pertenecemos al reino de los cielos y que nuestro Padre Celestial no es un mendigo. Hello. Usted sabe que a los príncipes desde pequeños, o a las princesas, una de las cosas que le inculcan a los muchachos desde chiquitos, le hacen conciencia, usted no puede actuar de esa manera porque usted es un príncipe. Usted no puede conducirse de esa manera porque usted es una princesa. Y ellos van desarrollando su carácter y su visión de sí mismo como princesa, como príncipe. Usted va a ser el heredero del trono, usted no puede actuar de esa manera, usted no es cualquiera de allá afuera. Así le hablan. Y lo educan para que se conduzca como un príncipe o como un futuro rey. Eso no lo hacen los cristianos. Usted le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Condúzcase como una princesa y un príncipe de Dios. Un embajador de Dios. Yo soy cristiano. Qué madre, qué difícil es ser cristiano, ¿verdad? Sí, porque por ese diablo malo, oye, el Señor lo reprenda. Mire, nos reímos, pero yo estoy cansado de ver eso. Estoy cansado de ver eso. Gente así mirando para el suelo, abochornado. Van a los sitios y van todos llenos, todos acomplejados. ¿Y usted es cristiano? Sí. Yo pertenezco a la iglesia aquella. ¡Elegíos! Siéntase orgulloso de ser cristiano. Su Padre es el creador de los cielos y la tierra. Hello. Mire, el gobernador, el legislador, el senador, todos los políticos habidos y por haber en el mundo entero no son conocidos como nosotros en el cielo. A menos que no hayan aceptado a Jesucristo como su Señor. Mi padre no es Batman. ¿Ah? Ni Spider-Man, ni no. Nosotros tenemos que desarrollar identidad. Yo pertenezco al cielo. Mi padre es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo para él soy rey y sacerdote. Para con Dios. La palabra te lo enseña. Vosotros sois reyes y sacerdotes para con Dios. Así es que Dios te ve. ¿Cómo tú te ves? ¿Ah? ¿Cómo tú te ves? Hay gente que hasta para comprar ropa tienen una baja estima de sí mismo. ¿Sí? Ay, yo no me puedo comprar eso porque van a decir de mí. Que digan lo que quieran. Que me critiquen, que me persigan, que digan de mí lo que quieran. Siempre habrá gente que te va a criticar. No te preocupes por los criticones. Vive feliz. Amén. Que la gente se le caiga la lengua, que hable lo que les dé la gana y usted es feliz. Que hablen de mí lo que quieran. Yo me sigo gozando en el Señor. No permita que nadie le manipule su vida. Yo no hago las cosas pensando en lo que dirán. Si yo sé que algo está correcto, no me importa lo que digan. Siempre habrá un criticón que me critique. Y estoy consciente de eso y esas cosas me resbalan. Proverbios 6:2. Rapidito. Dígame si están aprendiendo algo. Si no, lo dejamos aquí. Nos vamos a comer. ¿Ah?
Me tienen que invitar a comer porque me han dejado solo. Ok. Estamos ahí, 6-2. ¿Te has enlazado con qué? ¿Has quedado qué? Con los dichos de tus labios. Las palabras te pueden constituirse en un lazo para tu vida. Puedes quedar preso por ella. ¿Cuántos saben que cuando la gente que habla mucho siempre está metida en problemas? ¿Verdad que sí? Y en bochinche. Usted puede dañar su porvenir por cosas que habla. Ay, me botaron del trabajo. Te botaron de verdad. Y yo soy un buen trabajador, de verdad. Y la lengua que... Te pasabas hablando mal del jefe. Y tú sabes una cosa, que lo que tú puedes decir hoy, cuando de alguien, algo que puedas decir malo de alguien hoy, la persona se puede enterar 3 años después. Y en el momento en que esa persona se entera, es como si tú lo hubieses dicho en ese momento. Aunque te hayas arrepentido de haber dicho lo que dijiste. ¿Es así o no es así? Pues usted tiene que cuidar su trabajo. No se junten con los protestones, con los que siempre están murmurando, las cosas aquí están mal, y este jefe, y este... Porque usted se está enlazando. Usted está quedando preso con los dichos de su boca. Algún día habrá alguien que le va a ir donde él y le va a decir, tú sabes, a lo mejor hasta te pueden considerar para darte un puesto bueno. Y alguien que te oyó hablar dijo, yo lo consideraría mejor. ¿Por qué? Porque él dijo de usted. Ay, bien diplomático. Él dijo de usted aquello, esto y esto. Y le llamó esto. Y dijo que usted era un hijo de su madre. Y él lo está oyendo como si lo hubiese dicho hace 5 minutos. Aunque lo haya dicho hacen 2 o 3 años. Toda semilla que tú siembras dará su fruto, no importa el tiempo que pase. Y él dice, así es la cosa, yo lo estaba considerando subirlo de puesto, pero ahora lo voy a considerar para votarlo. Has quedado preso con los dichos de tus labios. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Diga, mis palabras son semillas. Nunca se te olvide eso, mis palabras son semillas. ¿Quieres una buena cosecha? ¿Quieres tener días buenos? ¿Quieres tener días felices? Habla lo positivo, habla lo correcto, habla lo que dice la Escritura. Proverbios 12:14. ¿Estamos ahí? Dice, el hombre será saciado del bien, del fruto de qué. Le será pagado según las obras de sus manos. Será saciado del bien, del fruto de su boca. Es decir, que será saciado de lo que habla. Proverbios 13:2. Dice, del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará qué. El que guarda su boca, guarda qué. Su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Eso no lo escribí yo. Son consejos sabios de Salomón. El hombre más sabio aquí en la tierra, aparte de Jesús.
Mira cómo te dice. El que guarda su boca, guarda su alma. En el alma está tu manera de pensar. Están tus sentimientos. ¿Sí o no? Está tu voluntad. Quiere decir que lo que tú hablas afecta a tu voluntad, afecta a tu manera de pensar. Hay gente que se enlazan y tú oras por ellos, pero siguen igual porque no corrigen su lenguaje. Y eso no me lo inventé yo, eso está ahí. ¿Viste? Usted ha visto todas las citas que le he dado para que usted no esté fundamentado en lo que piense que lo que yo estoy enseñando es producto de mi intelecto. No, no, aquí lo estás viendo. Aquí estás viendo el consejo de Dios en su palabra. A personas que siempre están hablando mal de los demás, son personas acomplejadas, son personas que tarde o temprano le va a caer la macacoa, como dicen por ahí. Le va a ir mal. Proverbios 12:18, rapidito. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. No tan solo hombres, sino mujer. ¿A usted no le han dicho una palabra que lo ha herido? Las palabras toman fuerza, depende de quién te las diga. ¿Sí o no? A mí una persona que yo no considere importante me puede decir pejo muerto, y a mí me han dicho, los otros días me escribieron hijo del diablo, asalariado, porque estaba dando un mensaje de prosperidad. Pero como yo sé, yo lo digo, perdónalo porque son unos ignorantes. Yo no le hago caso. Me dolería de una persona que fuera importante para mí. Cuando una persona es importante para ti, sus palabras pueden constituirse en un golpe de espada, si es una palabra negativa. Así como si es una palabra positiva, te ayuda. Hay palabras que tú nunca las olvidas, que te las dijo alguien que significaba algo para ti. ¿Es verdad o no es verdad? Y tú nunca olvides esas palabras, sean negativas o sean positivas. Por eso es que tenemos que cuidarnos que sale de nuestra boca. ¿Qué le decimos a nuestros niños? ¿Qué le decimos a nuestra esposa, a nuestro esposo? Porque hay palabras que lo pueden marcar para toda su vida. Pueden incluso cambiar el rumbo de su futuro. Tú puedes cambiar el rumbo del futuro de una persona diciéndole algo negativo y que esa persona lo acepte y lo crea y empiece a moldear su concepto conforme a lo que tú le has dicho. No he visto que la gente dice, a mí siempre me decían que yo iba a ser un títere. A mí siempre me decían que yo no servía para nada. Eso daña la autoestima de una persona. Por eso hay muchos hombres que no dan bofetadas, pero cuando hablan es peor que una bofetada, porque le destruyen la moral, le destruyen el concepto a la persona, la estima a la persona con lo que hablan. A lo mismo lo puede hacer una mujer con un hombre que un hombre con una mujer. Cuando le pronuncian palabras hirientes, esta mujer es más bruta que... Hello. Hay gente que se comportan de esa manera. Y hablan y no sabes que son palabras hirientes, son como golpes de espada. A ti lo que no te gusta que te digan a ti, no se lo digas a nadie. Hay gente que son producto de algo que le dijo alguien en el pasado. Tú nunca llegarás a nada. Tú no eres inteligente. Tú eres bruto o bruta. Tú no vas a ser nadie. Tú serás esto. Hay gente que lo señala, tú vas a ser esto. Por eso hay gente que se cree que es gracioso.
a los nenitos, este va a ser un chulito, este va a estar, te va a tener muchas mujeres. Te va a ser un mujeriego. Hello, esas no son palabras para decirle a un niño. Esta va a ser... No, no lo dijo. A una nenita, tú hablarle así. Tú vas a ser un cuerito. Y ella pregunta, ¿y qué es cuerito? Son palabras que señalan, que maldicen. Y la Escritura te lo enseña claro. Hay hombres cuyas palabras, o mujeres, cuyas palabras son como golpes de espada. Hay personas que te dicen cosas que te duelen. Que te hubiese gustado mejor que te dieran una bofetada de que te hubiesen dicho eso. Porque uno coge las cosas según de quien venga. ¿Sí o no? Y más cuando tú tienes un buen concepto de una persona, cuando tú amas a una persona, esa persona te sale con una y te dice una palabra hiriente. Eso duele más que una bofetada. Hello, porque tú no esperas eso de esa persona. Ok. Mas la lengua de los sabios es ¿qué? Medicina. Todo lo contrario, una persona inteligente te va a ayudar, no te va a demigrar, no te va a herir, te va a ayudar, te va a sanar. Hello. Ahí te das cuenta si una persona tiene inteligencia o no. ¿Usted no ha visto a una persona tratar, o una madre, o hablándole a un niño, y hasta con palabras soeces y cosas así que tú dices? Tú mismo dices, wow, qué bruta es. ¿Verdad que sí? Dice Dios, pero qué bruta es esa mujer. O ese hombre, lo que sea. Verso 19, el labio veraz permanece para qué. ¿Qué es el labio veraz? Que dice la verdad, que habla verdad. El labio que habla verdad permanecerá para siempre. Cuando tú hablas la verdad, que es la palabra de Dios, permanece para siempre. Jesús lo enseñó, mis palabras son luz, mis palabras permanecen para siempre. ¿Sí o no? Mas la lengua mentirosa solo por un momento. Pero la verdad siempre permanece para siempre. Tú sabes que cuando uno dice mentira, tiene un problema porque algunas veces la verdad nunca se olvida, la mentira sí. ¿Por qué tú crees que cuando tú estás bajo un juicio y te cogen declaración jurada? Después te hacen otra declaración y esa otra declaración tiene que concordar con esta. Si no, hay aquí algo malo. Me dijiste primero que sí y ahora me dices que no. Me dijiste que estabas allí y ahora dices que no estaba. Porque se le olvidó. Las mentiras se olvidan, la verdad no se olvida. La verdad siempre cuando la diga dice la verdad, dice lo mismo porque eso fue lo que viviste, eso fue tu experiencia, eso fue. Pero cuando inventas algo que no es verdad, eso al tiempo se te olvida. Dice, ven acá, ¿y cuál fue la verdad original? Ay, yo no me acuerdo lo que le dije a este. Porque fue una mentira. ¿Sí o no? Por eso la verdad permanece para siempre. Proverbios 10, 19, estamos terminando. Con esa cara de hambre que tiene, mira ese señor ahí está ahí. Cuidado. Ay. Me quedan más que tres escrituras, no se preocupes. O cuatro. En las muchas palabras no falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Nosotros le llamamos a algunas personas que he presentado. Qué imprudente es esta persona. ¿Quién le dio vela en este velorio?
¿No se ha dado con personas así que usted está conversando con alguien y se meten a meter su... Pero ¿quién te llamó a ti? ¿Quién te pidió tu opinión? Hay algunas veces que yo me dan ganas de escribirle a algunas personas que critican por las redes. Escribirle eso. ¿Quién te pidió tu opinión? A mí no me interesa tu opinión. Hello. Porque hay gente que son presentados, son imprudentes. Tenemos que enseñarle también a los niños a que no sean imprudentes. Hello. Se metan en las conversaciones de los mayores. Pero eso se lo enseña usted en su casa, nosotros lo vamos a enseñar aquí. Amén. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena su labio es prudente. Proverbios 10:32, ahí mismo, más abajito. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Mas la boca de los impíos habla qué? Perversidades. Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Quiere decir que hay algunas personas que están sufriendo calamidad y es por causa de su boca. Ahora cerramos con esto. Efesios 4:29. ¿Me avisa cuando estemos ahí? ¿Estamos? ¿Qué dice ahí? Vamos a comenzar un poquito más suavecito. Ninguna. Ninguna. Ninguna, ¿eh? En el griego, usted lo busca y sabe qué quiere decir. En hebreo. En inglés. Ahí se trabaron todos. En alemán. Ninguna. Ninguna. Ninguna es ninguna. No da cabida para alguna, sino ninguna. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Corrompida, pervertida, exagerada. Que no produce nada, vana. Dice ninguna. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. Para la necesaria que... En otras palabras, que tus palabras ayuden a construir. Tus palabras pueden destruir, pero también pueden construir. Pueden ayudar a una persona. Pueden contribuir a su carácter. No son las enfermedades y los problemas los que ayudan para el carácter. Eso es mentira. Eso que predican eso, están predicando una falsa doctrina. El conocimiento de la verdad es lo que te ayuda a ti cuando tú lo practicas a moldear tu carácter. Pero muchas personas tienen el carácter destruido a causa de las palabras que se le ha dicho, que no han sido constructivas, han sido destructivas. ¿Amén? Por eso, si tú no tienes nada bueno que decir, mejor no lo digas. Y tú sabes que lo que tú piensas va a herir a una persona, mejor no se lo diga. No se lo diga. Y te vas a evitar muchas cosas. Hay veces que hay personas que tú merecen que tú le digas pejo muerto. Pero no vale la pena, porque te vas a buscar un lío más grande. Porque vas a entrar en una contienda. Mejor, te quedas calladito. Se ve más bonito. Haga como ella, que cuando ella tiene algo que decirle a aquel que está allí, mejor se caiga calladito.
No, 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 es mejor, déjalo así. Pero es mejor alguna vez uno quedarse callado. Es más prudente, es más inteligente que entrar en una contienda con una persona que no merece que tú entres en esa contienda. Te lo aconseja la palabra de Dios. No te metas en problemas. Ninguna palabra corrompida, perversa, salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, el cual fuisteis sellado para el día de la redención. ¿Sabe que hay palabras que contristan el Espíritu? Usted no ha tenido una conversación con una persona y después que usted termina, usted mismo se siente que usted se envenenó. Y usted se siente mal por dentro, su alma se siente angustiada. ¿Por qué? Porque estuviste haciendo lo incorrecto. Te pusiste de acuerdo con otra persona para apelar al pastor. ¡Ay, santo! Es la verdad. Y no sabe que el pastor cuando se levanta dice, ninguna alma forjada contra mí prosperará. Yo condeno toda lengua que se levanta contra mí en juicio. ¿No? Y no está solamente el pastor, de cualquier hermano. ¿Viste a la hermana que tiene las medias jotas? Cómprale una. Tú dos, es verdad, Jessica, hay gente que son así. ¿Viste? El pastor se levantó ajorado y se puso una media azul y una amarilla. Me está mirando para... Mira, a ver si es verdad. Me está mirando a ver si es verdad. Y si fuera verdad... ¿Ah? Hay gente que viene a la iglesia a eso, a fijarse toda la falta de los hermanos. La mayor falta es la tuya. ¿Por qué no vienes a buscar a Dios? Si eso fue lo que viniste a buscar, pues eso es lo que te vas a llevar, un bochinche. Pero si viniste a buscar a Dios, pues te va a llevar la bendición. ¿Aprendieron algo en esta mañana? ¿Habrá alguno aquí que tenga que arrepentirse? Yo creo que todos. Yo creo que todos. De una forma u otra, nosotros hemos hablado cosas incorrectas. Pero yo espero que tú crees conciencia de que esto no es una enseñanza más. Esto es una verdad bíblica que te puede salvar tu vida. Te puede llenar de favores cuando tú verdaderamente haces lo correcto. Amén. Vamos a estar puestos de pie. Dios es bueno. Dios es bueno. Vamos a... En esta mañana, antes de... Estamos todavía en el aire, ¿verdad que sí? ¿Ah? Hello, ¿no hay de ahí arriba? ¿Sí o no? Es que no me hacen la seña bien, no sé. ¿Estamos o no estamos? Ah, ok. Va a tener que poner un teléfono aquí para llamar. Vamos a orar por todas las personas que nos están sintonizando. Que esta palabra le ha llegado a su corazón. Yo quiero que los que están sintonizando juntamente con los que están aquí hagan esta oración conmigo. La enseñanza de esta mañana es una enseñanza comprometedora. Esto no es para llenar un domingo más y usted salga de aquí. Estuvo buena lo que oí esta mañana y después se olvide, porque esto depende de su vida. Amén. Este mensaje es sumamente importante para todos los cristianos. Y en esta mañana yo quiero que todos los que están aquí hagan una resolución de que de hoy en adelante usted va a hablar lo correcto. Y que usted va a refrenar su lengua. Al igual que todos los que nos están viendo, quiero que haga esta oración con nosotros. Esto es por el bien de ustedes. Si no tienes nada bueno que decir, no lo digas.
Diga conmigo, Padre, he escuchado tu palabra. Y en este día yo me arrepiento de todas las palabras ociosas que he hablado. Te pido en el nombre de Jesús que me hagas conciencia por medio de tu Espíritu Santo cada vez que diga una palabra que no te agrade. Yo tomo la resolución esta mañana de hablar tu palabra, de hablar lo correcto para gloria de tu nombre. Te pido perdón por las palabras que he dicho y que han hecho daño. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Hello, ahora sí. Es que se está secando ya. Tenemos una petición de oración aquí, así que vamos a ponernos de acuerdo todos para enviar la palabra en favor de nuestra hermana Emma. Ella necesita salud. Así que tire su mano para acá, por favor, vamos a ponernos de acuerdo. Padre, en el nombre de Jesús estamos en acuerdo en favor de nuestra hermana Emma. Declaramos salud divina para ese cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que por las llagas de Cristo haya sido sanada. Te damos gracias, Padre. Creemos y declaramos esta palabra, ha hecho un impacto en el cuerpo de nuestra hermana Emma. Y te damos la gloria a ti en el nombre de Jesús. Y los que vamos para el cielo decimos, amén, amén. ¿Te has preguntado qué beneficio hay en ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas? El pastor Pedro Coto te recomienda leer su libro El Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. El tener conocimiento y revelación de la obra del Espíritu Santo y de la realidad de su presencia morando en nosotros nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual. Es muy importante saber el propósito del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Si desea conocer la realidad de su presencia y el propósito de hablar en lenguas, este libro es para usted. Oro para que todo el que lo lea reciba el espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios. Disponible en Amazon o escribiendo a nuestra dirección, La Familia de la Fe, P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico, 00960, teléfono 787-786-9065.